y en la escarcelación del parricida, Ripeta. Sí, su abogada presentó hoy un escrito en el que cuestiona varias de las pruebas de los fiscales, entre ellas puntualmente la autopsia, que dice que no coincide el horario de las muertes con el que establecen los fiscales como el horario del crimen. Sin embargo, los fiscales ya habían presentado un acta con 4 peritos que corroboraban el horario que ella está discutiendo. Por otra parte, además, pidió que se investigue a otras 2 personas porque ella insiste en la inocencia de Martín del Río. Las otras 2 personas son el hermano de Martín del Río, que dice, según la abogada, hay una huella en el espejo del vidrio del baño de la casa de los padres y que él podría tener algún interés en la muerte de ellos, y que se investigue también como posible autora del crimen a la amante de Martín del Río, que sí tenía intereses económicos en la muerte del matrimonio porque Martín del Río lo iba a heredar y es según lo que dice la abogada, esta mujer lo estaba extorsionando con que si no le daba dinero le iba a contar a su mujer y a sus hijos la relación extramatrimonial que tenía. Por otro lado, cuestionó justamente esta prueba que estamos viendo, la del caminante, como lo llamaron los fiscales. Dice que todas las personas que lo reconocieron odian a Martín del Río, que no son testigos objetivos. Recordemos que lo reconocieron su propio hermano, la amante y su suegro. Para ella no hay objetividad en estos testigos. Por eso está pidiendo la libertad. Vamos a volver a...